Hola, sean todos muy, pero muy bienvenidos a un nuevo programa Los Tesoros del Baúl. Qué gusto que nos volvamos a encontrar nuevamente. Y sí, vamos a seguir aprendiendo como venimos haciendo cada semana. Pero antes, déjame refrescar tu memoria en cuanto a los medios que tienes para comunicarte con nosotros. Facebook y YouTube, nos buscas en Nuestras Voces en el Desierto. Telegram y WhatsApp al más 1-801-499-1334. Y nuestro correo electrónico, nbdesierto@gmail.com. Por favor, escúchanos también por Radio Messer y compartir Radio Messer entre todos tus conocidos para que todos puedan ser beneficiados con los programas que allí estamos emitiendo, que hay de salud, hay un sinfín de programas que no te los podés perder, todo ello compaginado dentro de hermosa música también. Y bueno, y Los Tesoros del Baúl también va por Radio Mesa. Desde ya dale like, me gusta, compartir o share también para que muchas más personas puedan verlo. En el programa de hoy vamos a estar hablando de una situación en la que nos vemos enfrentados en todo momento y te podría decir que hasta a cada rato, en especial si tenemos niños en la casa o en el lugar de trabajo. Pero así como es de común, también son comunes los errores en los que se incurren cuando se quiere dar una solución a este problemita. Estamos hablando de los raspones y las lastimaduras o heridas superficiales, las que no requieren ningún tipo de intervención de un profesional, como puede ser para coser o para cerrar una herida mediante grampa. A lo largo de los años me ha tocado ver que cómo la gente coloca todo tipo de producto en las heridas y raspones para terminar generando una situación que muchas veces se torna peor que la original, y por qué no decirlo, hasta alguna que otra experiencia un poco traumática por el dolor o el ardor agregado como consecuencia de los productos usados. Desde alcohol, agua oxigenada, pasando por el famoso mertiolate y alcohol yodado, etcétera, de todo se ve que le pongan a las heridas. Y nunca falta la disyuntiva si lo dejamos al aire libre o si la cubrimos. Hoy vamos a tratar este tema, que si bien parece banal, no lo es, mucho menos para quien lo está padeciendo. Lo primero que debemos hacer con una herida, obviamente, es limpiarla. Para ello la vamos a lavar y vamos a emplear algo muy común como es el agua del grifo, en lo posible agua corriente. Si de última no tenemos esto, bueno, abramos una botellita de agua y lavemos la herida. No aprieten para nada, para que salga sangre. No. Una herida puede ser lo suficientemente superficial como para no haber roto demasiados pequeños vasitos, y de esa forma, si tiene sangrado, va a ser mínimo. Entonces no tenemos necesidad de romper más y mucho menos de complicar las cosas. Tampoco trate de separar los bordes de una herida, ni raspe la superficie de la piel, ya sea en un corte o en un raspón, ni siquiera con la mano. Limítese a lavar la herida haciendo que el agua corra. Posteriormente vamos a secar la herida. Para ello vamos a emplear aire fresco, ya sea con un ventilador o con un secador de mano. Si no tenemos ninguna de esas dos cosas, pues con una revista o algo así hacemos aire. No la sople, pues va a agregar más microorganismos a una herida que está abierta. Tampoco emplea algodón, papel ni tela de ningún tipo para secar la herida misma, porque al emplearlos lo que va a hacer es agregar productos adentro de una herida que no son necesarios. Podrá emplearlo para secar los alrededores, pero nunca la herida. Y así, ni siquiera esos raspones que se producen por una caída simple de una bicicleta. El aire es más que suficiente. A medida que comience el cuerpo a cicatrizar esa zona, esta tenderá a estar no solo sensible, sino que algunas veces va a generar dolor y se va a presentar a veces hasta una cierta tirantez cutánea. Para evitar todo esto, lo aconsejable es que una vez limpia la zona, se aplique, por ejemplo, aloe vera. Pero no una crema con aloe, sino que debe cortar el centro de una penca. Nunca las cáscaras vamos a usarlas, porque esas pueden ser tóxicas, sino lo que está dentro, el material transparente y gelatinoso, y eso lo va a aplicar a la zona. Si se necesita sujetarlo a la zona, basta con envolverlo con una gasa. Recuerde aplicar fuerza suficiente como para mantener el apósito de la aloe vera en el lugar, pero nunca se exceda. El aloe vera no solo va a ayudar a la humectación de la zona, sino que además tiene propiedades, y escuche muy bien, propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, todo lo cual ayudan en gran manera no solo para el alivio, sino para que el proceso de cicatrización sea mucho más efectivo y rápido.
Además, el aloe vera se caracteriza por ser antimicrobiano, con lo que se constituye una barrera especial contra bacterias, virus y hongos. Y esto va a ayudar ante cualquier intento de infección. Cambie regularmente el pedacito de aloe, o si lo prefiere, unte el gel sobre la zona. Otro elemento que podemos usar es la miel. La miel tiene propiedades emolientes, cicatrizantes, antimicrobianas y es un poderoso antioxidante. De igual manera, la vamos a aplicar una vez que la herida esté limpia y si fuere necesario, bastará cubrirla con una gasa. Pegue los laterales de esa gasa, por ejemplo con cinta, y se terminó el problema. Cambie la gasa en forma asidua y si por alguna razón la misma es difícil de despegar, no tironee, sino que con unas pocas gotas de agua usted logrará que esa gasa se afloje y pueda sacarla. Otro elemento que nos dejan las abejas y que es sumamente bueno para la cicatrización es ni más ni menos que el propóleo. El propóleo es buenísimo, sobre todo en algunos lugares que ustedes pueden conseguir gasas que ya vienen con el propóleo, impregnadas con el mismo. Entonces, para eso lo único que tiene que hacer es limpiar la herida, ponerle el apósito, cámbielos con estricta regularidad, dado que la piel se regenera muy, pero muy rápido, y de no hacerlo tenderá a crecer por encima de las gasas. Entonces, es necesario limpiar la zona antes de aplicar el propóleo y entre cada aplicación también. Otro elemento que no debe faltar en nuestro botiquín para estos casos es la árnica o árnica. Y se caracteriza por ser antiinflamatoria y antibacteriana. Estos dos hechos la hacen un excelente aliado para una rápida y segura cicatrización. Tal vez algo que tenga en el jardín es la planta de lavanda. La misma también se puede usar porque se caracteriza que calma el dolor a la vez que disminuye la hinchazón y es antiséptica. Para ello, lo único que va a tener que hacer es poner la lavanda en una taza con agua, le colocamos agua caliente como si fuéramos a preparar un té y la dejamos enfriar. Y luego usamos el agua para lavar la zona. O si no, también podemos poner gasas, las dejamos que se mojen bien, las escurrimos y vendamos la zona. Si la herida está cerrada, esto puede ser el primer paso que nos va a ayudar. Si no sangra más y está empezando el primer paso de cicatrización, podemos aplicar cataplasmas de caléndula o de manzanilla, que dejaremos actuar por 30 minutos. Para eso hacemos un concentrado de estas plantas, mojamos las gasas en él y le aplicamos en la zona. Entendamos que esto también funciona para las úlceras. La avena, otro elemento también a tener en cuenta. También la emplearemos como cataplasma, pues al igual que las antes mencionadas, es calmante, antiinflamatoria e hidratante con una acción cicatrizante. Para prepararla, 1 litro de agua hirviendo lo ponemos a hervir y agregamos un buen puñado de avena. Lo hervimos por 20 minutos, lo retiramos, dejamos enfriar y eso lo vamos a colar y mojamos una gasa y aplicamos. Ahora, al momento de cambiarla, después que pasan 10 a 20 minutos, hemos de lavar la zona con agua corriente y otra vez volvemos a aplicar. Cuando ya no se vaya a poner más cataplasma, secamos con secador o ventilador y esta cataplasma tenemos que tener cuidado en no usarla si la herida está sangrando o si está abierta. Existen otros productos como el ajo, la cebolla y el jugo de limón que también pueden ser muy útiles por sus propiedades antimicrobianas y también cicatrizales, pero las emplearemos en caso de carecer de los elementos que antes hemos mencionado, dado el dolor o el ardor que pueden llegar a provocar. Visto esto, vamos a ver los tesoros que nos trae el baúl en esta oportunidad. El primero, como siempre, en la palabra de Dios, y esta vez se encuentra en el libro de Isaías. El libro de Isaías, y nos vamos a ir al al capítulo 53, y allí el versículo 5 que dice: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vamos a ver el tesorito número 2 que trae el baúl, que es mi autora favorita, y ella dice lo siguiente: La ley no tiene poder para perdonar al transgresor, está hablando los 10 mandamientos. Su oficio es señalarle, mostrarle sus defectos para que pueda comprender su necesidad de aquel que es poderoso para salvar y que se convertirá en un sustituto, en su garantía, su justicia. Jesús llena las necesidades del pecador, pues ha tomado sobre sí los pecados del transgresor. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor podría haber extirpado al pecador y haberlo destruido completamente,
pero eligió el plan más costoso. En su gran amor, proporciona esperanza al desesperanzado, dando a su hijo unigénito para llevar los pecados del mundo. Y puesto que ha prodigado a todo el cielo en aquella rica dádiva, no privará al hombre de ninguna ayuda necesaria para que pueda tomar la copa de la salvación y se convierta en heredero de Dios y coheredero con Cristo. ¡Qué hermosos pensamientos! Esas heridas que costaron ni más ni menos que la salvación tuya y mía. Pero el Señor está dispuesto a mantener las cicatrices de por vida para que tú y yo podamos un día estar en el reino de los cielos. El Señor nos ha dado esa maravillosa esperanza, nos ha regalado la salvación y espero que tanto tú como quien te habla la aprovechemos al máximo. Vamos a terminar con una oración. Querido Padre que está en los cielos, gracias le damos, Señor, por habernos enseñado una vez más cómo poder tener cuidado de nuestro cuerpo cuando tenemos pequeñas heridas o raspones. Ayúdenos, Señor, a poder mantener esto en nuestra mente para que si nos enfrentamos a esto, podamos echar mano a lo que usted ha dispuesto en la naturaleza. Pero sobre todo, Señor, queremos darle gracias por las heridas que usted tuvo en sus manos y en sus pies. Heridas que nosotros causamos, Señor, pero que gracias a su amor infinito nos dan la salvación. Querido Padre, ayúdenos para que no las consideremos en vano, sino que las tengamos siempre presentes a fin de que no pequemos contra usted. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Le damos las gracias a Jesús por la salvación, pero también te damos las gracias a ti por haber estado estos minutos con nosotros. Que el Señor te acompañe, que te bendiga. Y recuerda de sintonizarnos nuevamente para poder escuchar un nuevo programa de Los Tesoros del Baúl y escuchar la presentación que siempre hacemos. ¡Bienvenido a un nuevo programa de Los Tesoros del Baúl! ¡Que Dios te bendiga en gran manera!